Otro de los personajes muy relevantes en la vida de él fue Javiera Carrera. Hay que señalar que Javiera Carrera fue la hermana mayor de los cuatro hermanos, conformado por Javiera, ¿cierto? La que recién mencioné, Juan José, José Miguel y Luis Carrera, en ese orden, de mayor a menor. Una vez que fusilan a José Miguel Carrera, fue algo muy difícil ya para la familia. En el año 1821, hay que señalar que los dos hermanos, Luis Carrera y Juan José, habían sido fusilados en Mendoza en el año 1818, un 8 de abril, o sea, tres días después de la batalla de Maipú, que se celebró en Chile y que determinó, ¿cierto?, la independencia para nuestro país. Luego, ¿cierto?, fallece el padre, don Ignacio de la Carrera, que mucho tiempo atrás ya estaba viudo. Murió de pena ese hombre, puesto que le habían mencionado que sus hijos, Luis y Juan José Carrera, fueron fusilados. Se notificó por una carta que O'Higgins le envía con un emisario a su casa y más aún le exige que él pague el fusilamiento. Fue una bajeza prácticamente que hizo en esa época el director supremo. Estamos hablando de Bernardo O'Higgins. Por lo tanto, para Javiera Carrera, saber estas tres muertes, repito, Luis, Juan José Carrera, luego notificarse de la muerte de su padre, después, entre medio, la muerte de Manuel Rodríguez, que fue en extrañas circunstancias debido a que Bernardo O'Higgins lo había apresado por toda la insolencia, ¿cierto?, que Manuel Rodríguez le encaró en el Palacio de Gobierno para que él diera, ¿por qué sabían?, diera alguna respuesta convincente de por qué razón habían muerto tan injustamente Luis Carrera y Juan José Carrera en Mendoza, como les dije, en abril de 1818. Por lo tanto, la muerte que vino de José Miguel Carrera en el año 1821, que fue un 4 de septiembre de ese año, gatilló, ¿cierto?, el dolor de una mujer tan triste como le ocurrió a Javiera Carrera, a su hermana y también, por supuesto, a Mercedes Fontecilla. Entonces vamos a hacer pasar al escenario, ¿cierto?, a Javiera Carrera en la interpretación de Ana María Lleve, presidenta de la agrupación de Chile País de Poetas. ¿Quién soy? Soy Javiera Carrera, la que bordó la bandera y la que confundida estoy. ¿Qué será de nosotros hoy? El tirano te asesinó y no conforme te humilló. Es un malagradecido y también un malnacido. Pero, ¿qué fue lo que falló? José Miguel, ¿puedes oír? ¿Te acuerdas? Yo te vi nacer, caminar, correr y crecer, llorar, soñar y sonreír, liderar para competir y acaudillar con valores, valores muy superiores de aquellos que Chile entiende y que tu hermana defiende en contra de esos traidores, traidores sedientos de odio, resentidos, desclasados, inhumanos angustiados, historia de un episodio de malditos en el podio, autoglorificándose y todos empujándose en busca de la victoria, aquella ardiente gran gloria de tiranos jactándose.